Jesus Christ, guys, check it out. Another rainy day. You ready? Another sad day. You ready? Guys, we are headed to Triple P. We're gonna go drop off the clone. Pero nos vamos a llevar esta y aquella para hacer un desmadre. ¿Prende la mamalona, Oscar? A ver si prende. Que la chingada. So yeah, guys, we're gonna go drop this truck off with the Triple P because he's gonna be doing a cam on it, like I had told you guys in the previous video. After that, we're gonna get it back and we're gonna take it straight to the paint shop. You need exhaust on that thing. Let's go. Yo me voy a llevar la mamalona. Let's get it. Guys, if you're watching this, thanks for tuning in on a new video. You guys make sure to subscribe if you haven't subscribed already and leave a like. And if you have anybody that you think might be interested in the content that we're producing, guys, you make sure and tell them to watch our videos. Vámonos. Damn, it's been a while since I drove this thing. Hay poquita agüita, you guys already know it. That clone is looking nice. How are you on gas? Low, 1/4. Are you gonna put 93 or? I'm gonna put 93. Pump it. Slower. Yeah. 85, what? Te lo vas a gastar. Pinche sonido se oye con madre. I know. Tambalea, tambalea. Hey, dame la, yo me voy a llevar esa, güey. Llévate la line. No, ya la tengo ya conectada. We're pumping 93 because E85 burns too much gas. Oh, E85, de aquí allí? What then? It's badass to have E85, but it's badass to have it like how you got it, where it's flex fuel. Flex fuel. Oscar, do a little wet cinematic. Got there, bud. Pura proteína pura. Monster sponsor me. Ahora, lo tú saliste con tu. Mira, mejor cada, tómatela. Te estoy diciendo. Yo no like Monster. Me dice, nomás voy a agarrarle poquito porque no me gusta el Monster. Le dije, no, tómatelo, güey. Este güey a mí la me agarró el Monster y otra vez. Nada más me muero. Sí, ven, nomás tómatelo. Ya está a mitad. Alright, guys, so we're gonna do a little bit of drifting around here. Practice makes perfect. Okay, let's try this again. Es verdad, güey. Si pagamos a ver el chocar contigo, güey, pues no tiene huevos. Let's try it one more time. ¡Sí! That bitch is smoking. No. Yeah.
What do you think? It's the radiator? Oh yeah, it's leaking coolant. It could be that it overheated a little bit. Págala, güey. Lo bueno que es cooling, güey. Sí, güey, es cooling. Oh, está la manguera rota, güey. La manguera se rompió, sí. Yeah, oh, pero tienes bastante. ¿Viste agarrarla? Yeah, we'll drop it off at the shop. Right. We said, her a little too hard. Hey, like, hey, that thing is smoking. Yeah. I was like, hey, that thing keeps on smoking. What? I know. Vamos, vamos, it looks badass. It looks like you're still burning out. Yeah, it looks like you're still burning. Ya me embarró de todo, coolant. When I saw it, I was like, man, todavía está humeando. Y este no, no va ni quemando llanta. Yeah. But that thing was badass. I had burnout. Pues ya vengo acá, guys. Se descompuso la mamalona, la lining. But it's just a hole, so it's nothing major. Once we put it everything back to normal, we should be good to go. Un dig. ¿No? Un dig. Ay, chicos. Dile, güey, que unos carreras. ¡Dale! ¡En el culo! ¿Qué onda, co? ¿Qué es lo que? ¿Cómo andas, vato? Ay, güey, ¿en cuántos trocas llegaron, güey? En dos. ¿Qué onda, cómo andas? Saluda a Henry. ¿Qué onda, Henry? ¡Ah! ¿Ese perro es tuyo? Sí, güey. Shop dog. ¿Sí? Damn, he's vicious, look at him. No mames. Me da miedo, güey, no mames. Sí. Es un animalote. Sí. Le dijiste sí, se paró. No, no, ¿qué fue ese entrenamiento? Dale entrenamiento, güey. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo andas? ¿Listo? Ya. ¿Estás esperando desde las 5 de la mañana? Nah. No, te dijimos, llega a las 9. ¿Qué horas son? Ey, le hablé a las 10, dijo, no sé si hay espacio. No. Yo saqué todo. No, hicimos espacio, pero está lloviendo. No, llegas tú a las 9. Va, ¿y este güey dónde se fue? ¡Ay, los zapatitos blancos! ¿Eh? The new releases. Como tanto entrenadores de trabajo, Project Torque paga, ¿verdad, güey? ¿Oh, sí? No. Sí. ¿Qué es eso, bro? Esos pantalones de pulgarcita que... Vete a la verga. Where was his name? Where my brother? Where'd he go? He went all around. No, hombre, estaba andando bien perdido. ¿Hola? De cualquier amor. Eso fue romántico. Si te traes, te remata, mato. Es mala. ¿Estás mal enamorado o qué? Uy, que tú eres. De quien quiero enamorarme. Está al lado la pinche. ¿Andas enamorado o qué? Traigo serenata, el primo fin. Porque vea cuánto lo queremos. Ya la desarmamos. You don't even have headers? ¿No trae? No. Hay que ponerle, hay que ponerle. You don't even got defense. También hay que ponerle. Sí, I don't even think I got headers. Ok, se los ponemos. ¿Qué se le va a poner? Aquí están las partes, aquí tenemos el cam. We're gonna put dual springs on it. We're gonna put not too big of a cam or small. It's a 28-28R. It's gonna sound choppy, it's gonna sound good. And we're gonna put the push rods, of course. Y luego los headers, ¿cómo están, güey? Es un new brand called Velocity que apenas está saliendo, guys. El maestro de volada. Oiga, maestro, tranquilo, maestro. ¿Se tomó un Monster o qué? Oh. We just got the motor, ¿verdad, güey? Para so, we ordered a motor for Freddy's Turbo Truck. ¿Oye, está lista? Yeah, it's ready to call me yesterday. It's a short block and we're gonna put the top in right here. It's a 370, a Forge 370. And we are gonna use his turbo guy to do a whole new turbo setup for my truck. We're gonna take his turbo truck to my boy Rafa to do some, you don't want forward hitters, you want to unlock? Forward. Forward like mine? Sí, la tengo. We're gonna do forward hitters on it. And we're gonna put a big turbo. We're gonna throw away that turbo key. ¿Ese jala para otra troquilla, no, que tengáis? Y se la ponemos a la blanca. Sí. Yeah, we'll do that for another one. Bueno. Yeah, we're gonna put that little turbo setup on the little 4x4, that white one. Nomás para que traiga a little bit more. Then power. The red one, yeah.
And then everyone's gonna be full on race truck. He told me he only wanted 700 to 800, so that's why we went with a small motor. We were with a 370, but with a 370. I want something that's gonna be reliable where I can dog on it, step on it, and do everything on it, y que no se va a chingar. Ahora sí, prepárate, Oscar, porque we're gonna take you to Applebee's. Hombre, en todo. Applebee's. ¿Tienes hambre? Porque vas a ir a Applebee's. No, sí tengo hambre. Ahorita se va a traer el molcajete. Ah, pero yo estoy a dieta, yo voy a comer. Sombra. Yo y aquí el compa Alex estamos a dieta. Aquí ya está más limpio. It's the holidays. Look, there was a pandemic. And then it's the holidays already. It was a good 30 pounds. No, entonces, ya entrando el año ya otra vez. ¿Cómo dijiste? Estás en la dieta de cómo? Seafood. En la seafood. Where we see we right now. Seafood diet. Yeah, la pandemia pegó rechudo, hasta el maestro está mucho más lleno, güey. Ah, es puro pecho, ¿viste? Aquí tenemos puro performance con Triple P. Ya saben, se ocupan el Freddy Package. That truck right there actually came for the Freddy Package. Nomás pídanle Freddy Package for sure, 400 to the wheel. No, you got it wrong, man. What? The truck originally came for the Freddy Package. Oh, so ya le... El cliente dijo que te quieren pinar. Ah. ¿Qué pasó? Puro friendly racing, como quiera. Como quiera sale la C10. So we're gonna go pick up the block? Yeah, ahorita. Nos vamos a ir como sardinas en la calle. Si no, ojalá. No, se mira muy feo, pero si quieres que la den. No, quítalo. Sí. No hay que hacerlo bien. Sí, por para que se la gane, se lleve un otro conona. Sí, esos güeyes se agarran bien culero. Dale, está los Hershey, güey. El octavo de mí allí. Sí. Está bien cortito el de ese. Está bien cortito, güey. Así como tengo, no me voy apenas ando frenando. ¿Serán los frenos que no van a madre? Luego con Hershey. Cosita. Para ir en el freeway y abrir el Hershey. Que no falle torque. ¡Ah, la chingada! Yeah, you want like 150, yeah. Then must get ejecto parachute. I'm gonna put two on this one. Two parachutes? Two little ones. No estás sucio, ¿eh? Está limpiecito, dama. This is a badass motor. So according to Maestro here, he said that the motor should be in tip-top shape because all the heads and everything is really clean. Or they did the regular maintenance on it. Like, they kept up with it. They kept up with it? So whoever takes the truck is gonna take home a or you can take a 50 cash. Oh, you don't get that many miles either, no? No, I don't. But the good thing about this truck that it was original 5.3 electric windows and everything, so it was a nice setup to do an SS cloner. So they get to take the truck or 15k cash? Yeah, take the cash, please. I'll keep another truck. Oh. That's all I eat with you. Well, te atascaste de molcajete, pues tú. Sí, that's all I eat with you. Está atascado. Este tiene unos pan en la frente, nomás aquí comen unos panes todo el día. Pues sí, somos mexicanos. Pues ¿no? Sí, pues. Ya estoy acá, ya no como los panes. Cámbiale poquito. Se va a palero. If you go to his old videos, y'all will see that we always eat nopales. And tacos. Como quiera pollo healthy, so I can eat it. Sí, yeah, pero dijo el maestro que no estamos jodidos, que el pollo no quiere. Ah, tenemos por Happy Meal. Happy Meal. Con juguetito. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Cirulares? Cirulares. He's taking down in the jumps. ¡Árale! Oh, la ay, ay, Dios, que cuando le digo que no bailaba, ¿verdad? Quiero bailar. ¿Allá va a salir el Camay? No, acá no. ¿O falta quitar la tapa? Tapa, polea, tapa. No, este no. Se quita todo el pedo entonces para poner el que. ¿Qué tienes que quitar todo esto? Pues vamos por el motorcillo y por el pollito. Arre. Este tipo me iba a salir. Chinga tu madre, güey, ya nos cargó ya la verga. Chingó. No, dale. Vamos, vamos. Espérate, güey. Espérate. Dale, güey, vamos a la verga. Nos va a chingar, güey, si lo diró. Güey, yo pensaba que se iba a meter. Dije, valiendo verga. No, porque te paraste, güey, lo bueno. Paré, güey, si no se hubiera chingado. El chivo me está hablando. ¿Qué onda, güey? Stop. He's coming? Yeah.
Yeah, because the cars, you didn't see them? What cars? It was two! No, pues le vamos a dar ya para allá como quiera, ya se fueron a la verga. Pero, ¿no lo viste, güey? Yeah. Eran dos. Where? En el feeder. Didn't even see nothing. O sea, ahí estaban, they were right there when I stopped. No, no. Ya lo bautizaste ese. No, dicen que el tacuache se pasa ahí y iban a quemar llanta. Hey, so you gotta put it manual. Manual, güey. So manual is what it is? Sí, güey, pero ahora no se cortó. Pero ahora sí se pescó un poquito más, güey. Porque se calentaron las llantas. Se calentaron las llantas. Two track, that's what you need. Next investment, two tracks. And do you need do you think I need count tracks también? También, güey. They help a lot. So that's what you need, my boy. That's what we need. Next upgrade on Oscar's truck is gonna be two track. I don't know if that's what it's called, but it's gonna be a posse rear end and some count tracks. Ahorita les vamos a and some headers. And some headers. Yo whipple. What? Airflow. Y Chesca trae buena troca. Andamos explorando. Somos una bola de exploradores. Somos los exploradores. ¿Sí? Vamos a hacer estilo Ken Block. Hay un chingo de lodo. Sí, sí pegó, güey, no mames. No saben mamones. Pegó allá abajo, güey. Mira. Qué mentirosos. Damn, está bien lleno. Si sabes tú, güey. Ya fuera pegado un pinche árbol a la verga. Maestro, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué onda? Ese va a traer los margajetes a Ken. ¿Está bien el pisito, güey? Y ya le va a salir. Bien limpio, pisito que está, güey. ¿Es un buen motor, no? Sí, cuando le cambian el aceite, todo eso sí. Cuando no se lo cambian es cuando se hace todo el build up de sludge, ¿verdad? Always do your maintenance. Always do your maintenance, guys, especially on a truck like this. Este sí, a no, performance sí. Truck. Damn, guys, check it out. This guy just took this thing apart in 30 minutes. Ahorita Chupo Pi se fue a traer los molcajetes de. El maestro, ¿eh? ¿Eso es para qué, Mike? ¿Para que se alinee otra vez? Sí, pero como sea, ahí lleva marcas. Uh-huh. Pero más vale uno. No vaya. Estas son las que no queremos que se caigan. No, saca una. Sí, necesito sacarla. No la. No, entonces no la son. ¿La vas a sacar? Sí, no. Ok, ¿qué es lo que queremos que no se caiga para abajo, man? Estos. Los botadores. A ver, aquí nomás nos toman de escuela. Es que estos van aquí. Ah, ok. Van aquí. Y tengo que apucharlos porque se caen estos para abajo. Ajá. Entonces ya hay que desarmar todo el pedo. Porque a veces sí hay que quitar todo. Pero ese tiene aquí. Ok. Sí. Aquí es donde da vuelta que el cam. El cam. Es un rol aquí. Mm. Este van aquí. No, oh, si tiene su chiste, güey. Sí. Ya lo pones. Cuando, si llegamos a quitar las cabezas, pues más fácil, nomás se sacan. Nomás se sacan los de estos. Y se pones nuevos. Como le hicimos en la tuya. Pero la razón por qué no le saca las cabezas es porque si se las saca, tiene que reemplazar el gasket. Es nomás por eso. Pero si trajéramos los gaskets, pues nomás se las saca y luego se las vuelve a poner, ¿no? Sí. Ya, pero hay que poner esos nuevos. Oh, también esos. Si quieres poner los nuevos, eso se pone. Oh, va a haber nuevas, pues. Son las gruesas. Ah. Son más gruesos para que aguante más chingazos. Y ahora estos son los mejores que le vamos a poner. Ajá. Mira. Two springs. El otro es nomás uno. Este trae two. Oh, that's what it means. ¿Cuál es el beneficio de traer dos springs, man? No se va a quebrar. Se quebra. Si está más uno más gaito, se rompe el desorte y pega la válvula. Está más que reinforced. Chinga ya los pistones. Sin el pistón o la válvula. Por eso son dobles. Hay unos más bajitos que son y de puro caer. Texas P, guys. Texas P. Yeah. Sponsors. Comment down below. ¿Se va a caer o no se va a caer? Se va. El maestro es bueno para jalear. Mira. Ya se cayó a la verga. No. Qué despacito que sale. Está muy ajustadito que. Es que está reciente nuevo. Los anillos. Tan buenos, sí. Tan buenos. Sí, tan buenos, ¿verdad? Sí. Look at that. Tan bueno, güey. ¿Los qué? Los ¿cómo se llaman esos, man? Los metales. Los metales. Esos son los que. Esos son los que detienen al cam, donde da vuelta el cam. Cuando ya entra. Para que no se haga rub. Si este jodido se sale
la presión de aceite. Ajá. ¿Qué le está echando? Grasita. Grasita para que resbale. Manchelo todo muy bien, maestro. ¿Esa grasa es de qué? ¿De puerco? No, Oh. Grasa especial para mí. Oh, es para eso. Oh, ok. Ahora van a grasar del otro lado. Dame. Chale. ¿O cada uno? Sí, a todos. Es mejor. Muchos no la echan, no echan aceite, pero no, no tenemos esto. Puro jale. Ah, este es mejor que el del aceite, cuando sí. Le echan el aceite. ¿No le pone grasa? ¿A cuál? ¿Esto no? Medio? No, no toca. Eso sí. Oh, porque se nos toca. Tocan los, más en los botados. ¿Cómo se me dan los valeros, maestro? Con madre. Guys, ahí quedó ese jale. Guys, pues acá Alex nos trajo ya lonche. Okay. Bueno, nopales. Porque yo quiero geotas porque sí. Estoy a dieta. Alright guys, so check out, ya llegaron los headers. Check them out. Malones. Mm-hmm. I go lightweight, the ones we put on the brown truck agarraron color bien chingón. Purplish? Yeah. They only make from 99 to 2018. Ahorita el maestro, as soon as he's done doing all that, he's gonna install these headers. Y va a quedar mamalón. Oh, so they still have that plug, right? Yeah, that's for the O2 sensor. ¡Ah, su madre! Mira. Está bien enlodada esta, güey. ¿Vas a lavar la troca? Hell no. Ahorita no. Y ahorita le hacemos el surround. Seamos un equipo. We are a team. That's what you get for going off-road. I needed to go off-road because you don't want to. ¿Verdad, güey? Yeah. Sí, Daniel, ¿por qué no quieres hacer tu 4x4 con la mamalastrosa? Sí, güey, es diso, no se queda atascada. Sí lo hago, pero... Quiero. Así que no agarran mi turbo. Dice que... Yo cuando yo maneje la mía, yo la voy a manejar. No, no, vas a prestar a darle tronco todo. Sí, güey. Este buen mamón. Si la chingo, yo la voy a chingar yo. Mira. ¿Cómo ves? Y si trae, la bullet. Ya. Yeah. Le da tronco a la bullet. Le da tronco a la bullet. Y... ¿Cómo ves, Oscar, este vato? Sí. ¡Está frío, güey! No, no. Ya, ya no se la prestes, güey. Ya no se la va a prestar. Si la voy a chingar yo. Ah. Es mía. Hijo de la verga. No, ya vengas, en veces así pasa, pues los vatos se rajan. Ahora va a ser mía, güey. Ahora me la prestas a mí. Me va a prestar a Oscar. Ya que te prestas la mía. Porque Oscar sí me presta la mía. Échenos aquí para arriba para que saca lumbre por acá. Ahí Vato, ahí está, volada, lo haces batallar. Ya acabamos. Ya, maestro, lo haces batallar. No empieces. Así que ahí está con madre, güey. Va quedando. Este también apenas lo pusimos hoy. Oh, lo que le quería hablar, mae, porque tengo mi pinche GMC que se me calienta cada vez que le meto el burn up. Quería un pinche alrededor más perro. Ahí está. Quítale este. Oh, look, this is G. Oh, yeah? Yeah. Ahorita está desarmada. Yeah, look, it's un radiador aquí, güey. Yeah, this is on the transmission oil. But you can do one for the motor. Oh, sí? Mm-hmm. Se ocupa una para la GMC. Okay, okay. Que tenga más. ¿También lo haces de agua? ¿De agua para agua no lo haces? No he hecho para agua, compadre, pero pues tiene que ser lo mismo. Sí, lo mismo. Ya. Para que esa madre le. We just gotta get the measurements for the fans. Uh-huh. Para que quede alrededor exacto con los abanicos sellados. Oh, okay, tiene que vender un kit que viene con todo. Pero, podemos bueno, otra ahí. Cosa, también quiere los muffles para su Corvette. Sí, a ver, cuenta el Corvette. Viene pero el lo quiere todo B-band. Viene el exhaust y luego la X-Pipe. Y de la X-Pipe para atrás quiero pura pipa así. Okay, y luego que salga con cuatro puntas. Pero quiero que se miren los cortes y donde la no da quiere mofle, quiere pura pipa hacia atrás. Ajá. Straight pipe. Pero la quiere con B-band para que si un día la tiene que quitar para que se salga de volada. Pero quiero ver todos los cortes así y con la soldadura bien perrona. Okay, y cuando salgan acá enfrente también. ¿De qué tamaño son? De 4 pulgadas. ¿Es 4 inches de carro? 3.5. No, es 3.5, pero yo las tips quiero de 4 pulgadas. Oh, sí. Pero para las tips se compran aparte. Ah, ok. Las tips son aparte. Él va a hacer la tubería del mofle.
¿Sí te lo vendes también, no? Se me ve que sí, pero tengo una idea. No sé si quieres de... ¿Le podemos poner el titanium? Ya, yeah, pues, tiene que ser el titanium. Sí, sí, sí. Va a ser titanium, sí, tiene que ser titanium. Ok, ok, ok. Ahorita a esta estaban cargando unas partes para a ver si podíamos hacer esta también de titanium, pero no llegaron, compadre. Okay, desde que... Decimos de como quiera, llegado con madre. Pues descárguelo y yo voy a llevar el carro esta semana que le hagan un rap. Me dijo que para el viernes. Está bueno. Y ya después de eso, pues se lo traigo para acá. Y luego con el Diesel Titanium se mira más chingón la soldadura, ¿no? Se mira así, de color como moradito, azulita, así más o menos. Así va a quedar bien. Está wrong, yeah. Bueno. Porque así, esas también se ven chingonas. Yeah. Allá para adentro está lo bueno, mira. Allá para abajo se mira lo. Se avienta bien machín, mae. Allá está lo bueno. Ya no va a ser. Big ass nail. Ya no va a tener que ser Rudy Kerlo. Al rato, guys, para cuando quieran un turbo kit, se lo traen aquí al maestro. Yeah. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo se llama ahí en el Instagram, Mike? JR Fabrication. JR Fabrication. En ¿qué sé? YouTube también YouTube. Tenemos un canalito ahí, le enseñamos cómo lo hacemos. Ah, órale, a ver, vos que lo pongan ahí en el teléfono para enseñarle aquí a la gente, para que los que se animen a hacer un... JR Fabrication. JR Fabrication. Todo pegado. Ahí denle un subscribe. Yeah. Like, subscribe and everything else. Como que nos va a hacer aquí unos jales bien machinos. Yeah, claro que sí. El Corvette y la Turbo. Ya vamos allá en la planta. Nitro y Turbo. Vas a volar. Let me know what y'all think in the comments if I should take off the rims. Que le pongo unos badass wheels. No, record the back wheels too. Hey, que le pongo unos badass wheels porque esta troca es performance. ¿Cómo traes esas cosas? Oh, it's ball, it's show and go. Show and go. Pistons. Yeah, yeah. I think it's heavy. No, si está con madre. Está bien ancho, es para 1200 horsepower ese. Ya, está bien ancho, para allá para atrás no se mira, pero está bien ancho. Yeah, ¿de aquí se ve? Sí, yeah. De aquí se mira. Muy grueso. Damn, Corvette's getting titanium headers. I mean, exhaust. Call me Titanium Freddy. ¿Cuánto por esta, mae? Pues va a traer los jales, se la vamos a tener que regalar, ¿no? Ah, es todo. Listo, aquí del compa. JR Fabrication, también lo hacemos, dígale. Puro JR Fabrication, ¿eh? Dang. Neta chingona, se ven chingonas estas. They look manly, wey. You get a bracelet from the mall or whatever, they don't look like this. Para cuando vas driving acá. Ah. JR Fabrication. Ya saben, se ocupan un turbo mamaloncísimo. Puro JR Wells, ¿verdad? JR Fabrication. Aquí mero, Baytown. Pero podemos hacer shipping cuando haya. ¡Ah, su hecha! Y marcarla y luego empezar a cortar gajos para hacer los 90. Allá tenemos grabado en el refrigerador, estamos marcadas las medidas y los grados y todo. ¿Oh, sí? Para que no se nos olvide, ya, compadre. Nomás una vez la cagamos, ya después no. Sí, no. Ya que aprende bien, ya, ¿no? Oye, ¿y usted es Pira? Sí, también. ¿Eh? No, este es soldador de la planta, un compañero de la planta. ¿Oh, sí? Buenísimo. Para soldar, Jorge Stainless, le dicen. Puro Stainless. Pues sí, hay que traerle esos jales para que se aviente ahí el titanium. Alright, guys, pues ya se acabó este pedo, ya nos vamos a ir. Aquí está el setup de Triple P que está haciendo aquí, JR Fabrication. Ya saben, if you want a turbo kit, ahí está el número 832-262-6206. Pero háblenle en una semana porque va a ser la mía next week. Y a Triple P también, give him a follow. Triple P en Instagram y YouTube. Y a ellos en YouTube, JR. Yep, JR Fabrication, todo pegado, ahí estamos en YouTube. Ahí está, guys, thanks for watching, subscribe, and get entered on the giveaway. Porque este está haciendo un jale mamalón.